Y cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. No hay llave terrenal ni fuerza que atraviese la magia de esa cerradura. Ni lo intentes. Navega bajo el puente, sigue remando hasta las estatuas de los remeros y pasa entre ellos. Mimir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir, pero los Vanir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles, y para muchos de nosotros, aquello dejó de ser divertido. No era más que una pérdida de vida sin sentido. ¿No estás de acuerdo? Exacto. Había que hacer algo. Y por fin, el consejero más brillante de Odín decidió buscar un camino más civilizado. Decidió negociar la paz entre los dioses. Costó convencerle, pero al final Odín accedió a casarse con su enemiga mortal. Cierta diosa Vanir, legendaria no solo por su belleza, sino también por su habilidad con la magia Vanir que Odín siempre había querido dominar. ¿Freya se casó con Odín? ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente, un acto de amor altruista. Es cierto que se merecía más de lo que se llevó, pero la historia no acaba ahí. ¿Quieres atracar aquí? Gullvig. Te sacaron de este rato. El cincel especial está ahí, tras esta entrada. ¡Prepárate! ¡Detrás de ti, hermano!
Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gulbic me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Gulbic vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Gulbic es ilimitada. Puedes reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Han diseminado 3 huesos de la dulce Gulbic por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Gulbic te recompensará. Padre, quizá deberíamos ir a... El cincel que buscamos. ¿Qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día. Pero el joven Harimthur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado pobre. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero, ¡zas!, golpeó a su hijo. Harimthur salió corriendo en medio de la noche. Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué pasó después? Ya lo verás. Thor lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte.
revuelve. Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. Bien, allá vamos. ¡Truma! Ya estoy. Casi listo. De un cincel muy, muy grande. Tal vez es el cristal del anillo del gigante. No ha servido de nada. ¡Galtia! ¡Oh, bonito truco! Gracias. Idea suya. ¿Y los supervivientes? Ah, Thomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. Ahí está. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. Hostiles. Un cristal de luz de Alfheim. ¿Para qué será? Lo siento, no.
Esa de ellas, pestes asquerosas. ¡Fuego por arriba! Sabía del árbol del mundo. Me vale.
A Njord devolvemos la abundancia del mar. Ah, sí. Se creía que Njord ayudaba a los pescadores calmando los vientos y los mares. Ellos lo adoraban aquí por esa razón. ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. ¡Fuego enemigo!
¡Subid! Una lucha brutal. Vaya, esa pelea ha sido algo... genial. Toma, cógela. Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana. ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero, al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Brock ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. Necesito silencio total para esto. Ya está. Pues vamos a empezar. Creo que te va perfecto. La cosa. Supongo que no podrás intentar mantenerla limpia. Mi trabajo exquisito. Modestia aparte. La cosa. Es toda una visión. Supongo que no podrás intentar mantenerla limpia, ¿que no? Era solo una pregunta, estoy bien. Perfecto.
que no podrás intentar mantenerla limpia. ¿Que no? Era solo una pregunta. Estoy bien, estoy bien. Exquisito. Modestia aparte. Es toda una visión. Supongo que necesitas intentar mantenerla limpia. Modestia aparte. Que no podrás intentar mantenerla limpia. ¿Que no? Era solo una pregunta de historia. Trabajo. Exquisito. Modestia aparte. Una visión. Tenerla limpia. Es toda una visión. Trabajo es así. Modestia aparte. Tenerla limpia. Trabajo es así. Modestia aparte. Que no podrás intentar mantenerla limpia. ¿Que no? Era solo una pregunta. Es toda una visión. Trabajo. Exquisito. Modestia aparte. Quizás sería mejor.
dejes a mi hermano tocar esto otra vez, pero si lo hace, dile que te enfrentes en la... Alegro de ayudar. ¿Ese plan tuyo...? ¿No lo imaginas? Conociéndote, no consiste en estar aquí plantados. Así es. ¿Pero cómo avanzamos? ¡Truma! ¡Está aquí! ¿Vamos a ese edificio? Sí. ¿Crees que habrá algo que nos ayude a romper el hielo y llegar al cincel? No. Seguiré pensando. ¡Vaya blindaje!
Mimir, ¿conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez por una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim. Esa guerra, cuántas vidas perdidas. Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tomaron parte en esa locura, pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor. Otro cristal. Solo pídelo. ¡Ruma! ¿Y ahora qué? Oh, tenemos casi todo. Vaya, no va a ser un plan sigiloso. Ahora debemos soltar la otra correa. ¿Nosotros? ¿Qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Ah, ya lo pillo. Bien. ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible.
Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres. ¿Y ahora? Agárrate. Este plan no parece prudente. ¡Cala cabeza! ¡Salta! No funciona. Solo se ha caído un poco. No, el suelo se ha hundido. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos a él? No lo sabemos. Mira aquí. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. ¿Retrógrado es hacia atrás? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. Prueba. Haust, Sumar, Baal, Bether. Sí. Atreus, esa palabra. Zola, significa aguantar. Prueba. Zola. Bien hecho, chaval. Escríbelo otra vez. ¡Zola! ¡Subimos! La energía eleva la plataforma. Sigue escribiendo. ¡Zola! ¡Zola!
cabeza. ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir, la capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Njord. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar en paz al tiempo. No llego al cuenco. Mirad, la energía que nos eleva está a la mitad.
eleva. Mirad, ya casi estamos arriba. Gracias. El chico solo se divierte un poco, cascarrabias. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Pero... hazme caso. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¡Saltando! ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡No! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Ajá. Bien, hay que ponerse en marcha. Es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. ¿Son los tipos que vimos con Baldur? ¿Sus sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir. También es un mal padre, supongo. Ya no son niños. No tienen ninguna excusa. ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto.
el gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. Mira. Ah, sí. ¡Truma! No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo. ¡Casi listo!
Hay algo delante. ¿Lo ves? Está bien. Ante los hijos idiotas de Thor, vi que era mejor esfumarme. Deberías centrarte en tu trabajo. ¡Esa mierda! Deja tú esa mierda. Es como te digo. Se fue a la guerra con el tío y no volvió. Crean en nosotros también. Así que deja de hablar. Céntrate y ayúdame a encontrarlos. No decepcionemos a padre. Te voy a dar, chaval. No podemos defraudar a padre. Hay que seguir buscando. ¿Qué os llama más? ¿Llevabais esto encima? ¿No hay nada que te guste? Bien. Corre, hermano. Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya. Chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano. El niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yeah!
detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé. No importa. Ven aquí, bastardo. Papi, ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! No puedo creer que duraras tanto. Esos bracitos esqueléticos no pueden ni con el arco. ¡Que te calles! Cálmate, chico. Voy a llevar vuestros restos a... ¡Vaya! ¡Eres patético! Parece que necesitan otra lección. Ah, estaría encantado de dársela, hermano. ¡Calla! ¡Céntrate! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? ¡Arriba, patrullas! ¡Por detrás! Esta ¡ahí! ¡Es mi parte! ¡Voy a llevar vuestros restos a... ¡Vaya! ¡Eres patético! ¡Odín conmigo! ¡Qué problema! Chico, tranquítate. ¡Atrás!
¡Magni! ¡No! ¿Cómo has...? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! La enfermedad. La fiebre ha vuelto. ¡No! No es eso. Chico. Esa tos, la sangre. Creo que necesitas a Freya. ¡No! Tranquilo. Me pondré bien. Como quieras. Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien. Valer. Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim. Os llevará a donde queráis ir. Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina. Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta.